parece como acuarela, la verdad. Sí. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo por acá tomándome mi café. Son las... Falta un minuto para las 8 de la mañana. Me voy con mi esposo al colegio de los niños. Yo me acabo de levantar, literal. Me acabo de levantar. Bueno, necesito tomando el café. Vamos al colegio a buscar el boletín del último periodo ya de... Mira, el de agacho. De, sí, ya de año escolar, de David y de Ángela. Así que vamos a eso. Ayer estuve en el colegio de Sara, matriculando a Sara, matriculando a Ángela y también matriculando a David, porque allá es la sede principal. Entonces, ya como que tengo eso listo y yo estoy un poquito más relajada por ese lado, porque era algo que me preocupaba un poco, pero ya habíamos hecho como en octubre, más o menos como en octubre, hicimos una, como una preinscripción de la matrícula, como de año escolar, algo, unos papeles adelantados, entonces solamente era de firmar y llevar dos documentos que nos habían cambiado, como el SISBEN y el POSIGA, que es el carnet de salud acá. Entonces eso había cambiado en ese tiempo. En este año cambió, entonces, como para actualizar la información. Y ya era, sí, pues fácil, solamente firmar y ya, pero ayer había muchísima cola, muchísima fila, había muchísima gente. Y ya saben esos alborotos que se hacen, pero bueno, salimos de allá como a la una. Salimos de aquí como a las 10:30 de la mañana y llegamos como a la una o una y piquito, no estoy segura. ¿Saben qué? No les había querido grabar porque... estos días he tenido una dermatitis. Por acá se me ve, por todas las cejas se me ve. Tengo una dermatitis, estoy con tratamiento, pero ayer y antier la tenía súper fea. O sea, se ve bastante en cámara. Y eso que sí le alcanza a quitar algunas cositas la cámara uno, pero sí se ve bastante. Entonces sí, esto, nos vamos a ir en la moto al colegio a buscar los boletines de los niños. Y ya regreso, tengo algunas cositas pendientes acá a hacer en la casa. Entonces, quiero compartirles el día de hoy. ¿Hoy es qué? Hoy es 14. Jueves. Hoy es jueves 14 de diciembre. Ya nos vemos. Voy a tomarme mi café y nos vemos ahorita. Bueno, hace rato llegamos del colegio, por ahí les voy a dejar las fotitos de una mención de honor para Sara y para Ángela por reconocimiento por buen estudiante. Bueno, miren, tengo una piña por acá. Yo había traído dos la vez pasada del mercado, pero esta estaba verdecita. Siempre que compro piña, pues trato de que una esté madura, que es la que me voy a comer de una vez, y la otra que esté, pues, medio verdecita, pues para que me aguante unos dos días más, que se madure en la casa, como para que no se me vayan a dañar, porque yo no las meto en la nevera, sino que las dejo afuera, porque me gusta el olor que da a la casa, a la cocina. Entonces la voy a pelar, la voy a lavar primero, la voy a pelar a sacarle la concha, porque en la nevera tengo otras conchas de piña para hacer una chicha. Eso se hace con arroz y clavitos, así que eso voy a hacer. También puse a cocinar un pollo que está por acá. Entonces voy a sacar el pollo porque quiero utilizar la olla esta para hacer la chicha aquí. Y este pollo voy a hacer un arrocito de pollo. Le voy a echar zanahoria, pimentón, cebollín, cebolla roja, ajo, color, mostaza, que no puede faltar en el arroz de pollo. Ya Ángela está acá en la esquina en la tienda, pues comprándome las cositas que voy a utilizar para hacer el arrocito. Y vamos a ver con qué lo acompañamos. No sé, de pronto con un platanito maduro frito. Y listo. Y aquí ya no hay nada, así que voy a utilizar esta agua. No la voy a botar, sino que la voy a utilizar. La voy a colar porque tiene restos como de natita, pero la voy a utilizar para hacer el arroz en esta misma agua. Y al final Nodi le tocó pedir ayuda para quitarle
La corona de la piña. Ay, Dios. Voy a lavarla. Ah, les quería decir, una personita me preguntó que de dónde era este cuchillo. Yo este lo compré. Pues esto es un juego de cuchillos. Los compré por Mercado Libre, pero no, la verdad no se los recomiendo. No cortan mucho, así que los uso porque los compré, pues ya los tengo, pero no los uso mucho, así que no me gustaron porque no cortan mucho. Esta no, esta la voy a botar porque está muy negra, así que no la voy a utilizar. Is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out. From falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Le voy a colocar un pocillito de estos de arroz. Con un pocillo creería que es suficiente para que no quede tan espeso, porque si le echo mucho arroz, entonces como que el sabor de la piña se pierde. Listo, ya tengo por acá el arroz, está lavado. Por acá tengo clavitos, no lo voy a echar mucho, más o menos como esto. Unos 7 clavitos. Lo que pasa es que tiene bastantes burucitas, pero aquí hay como unos 7 o 8 clavitos. Bueno, por acá tengo cebollín, zanahoria, pimentón y ajo. Estos son 2 dientes de ajos grandes. Me gusta el ajo en la comida, así que por eso le echo casi que a todo. También le voy a colocar pimentón dulce o, bueno, algo de color rojo que vendría siendo paprika. Aunque ya tenga pimentón, no importa. Y le voy a colocar tomillo. También le voy a agregar sal. Esta sal, pues, va a ser la que prácticamente tenga el arroz. También le voy a colocar mostaza y salsa soya. Y por último, color para que no quede tan pálido, porque la paprika no da mucho color, entonces yo le coloco de este amarillito naranjado. En este punto le voy a colocar el pollo. Le saqué todos los huesitos, así que no me quedó mucho. Cuando el pollo está crudo, lo que hago es todo lo contrario. Primero, pues frito el pollito, un poquito de aceite, lo frito para que suelte su sabor y se cocine. Y luego las verduras. Pero como este ya está cocido, pues lo hago de esta manera.
Yo una libra de arroz, normalmente le echo 3 pocillos de agua, pero el arroz de pollo, o así como lo estoy haciendo hoy, no sé, tiende a quedar como más pegajoso y no me gusta, entonces le agrego menos agua para la cantidad de arroz que yo uso pues normalmente. Bueno, ya por acá el arroz empezó a hervir. Le bajé la llama porque se bota. Se bota porque está bastante lleno el caldero, entonces sí. Por acá la chicha. Bueno, el arroz y piña que estoy cocinando, le eché un poquito más de agua porque se estaba secando. Y para saber si ya está, solamente es de mirar el arroz que esté, pues, que tenga esta consistencia. Que se vea que ya esté suavecito. También se puede tocar, pero a veces uno ya como que sabe con solo verlo, ya uno sabe si está o no está. Parece que estuviera crudo en la cámara, pero la verdad es que no. Se ve suavecito. No está blancuzco, sino que ya está cristalino. Lo voy a dejar 5 minuticos más para que hierva el agua que le eché, el agua fría, y listo, y lo apago. Lo dejo reposar porque esto se licua frío. Y el arroz también lo voy a dejar secar. Obviamente no estoy utilizando la misma cuchara. Este lo voy a dejar secar. Cuando seque le bajo llama al mínimo y lo tapo. Está ya Sara como quiere cocayo. Raspando el caldero. Ay, Dios mío. Ella me ayudó a servir. Ahí se está sirviendo el de ella porque ella quiere cocayo. En cuanto pueda. Y está Babi. Y la comida de nosotros. Bueno, miren, así quedó la comida. No se le ve el pollo, pero ahí está. En serio, ahí está el pollo. Suero. Pero yo no voy a comer con suero. A mí me gusta así. Así solito. De Ángela. De David. Y bueno, por allá está Sara que se está sirviendo. Se está sirviendo su cocayo. Dios mío, para costarle un cocayo. Y a este señorito le gusta el picante. A mí no, a mí me cae un poquito mal al estómago, así que no como picante. Casi no como suero tampoco porque me cae un poquito mal. Si quiero más, pues me sirvo más porque ahí hay suficiente arroz. Igual los niños. Trae, si quieres trae los otros dos también de vidrio, hija, porque esos se han quebrado porque son de otro metal, hay todo raro. Otro metal no, otro... ¿Metal? No, no es metal. Ya van a traer lo de tomar. Vamos a ver si compramos ahora una máquina de cortar cabello para cortarle el cabello a David. Hay gente que me ha criticado porque yo digo motilar. Motilar es una cosa. Mutilar es cortar extremidades. Pero motilar es cortarse el cabello, como peluquear o sí. Al menos es el mutilar, ¿no? Se dice amputar. Amputar. Amputar también. Pero amputar es cuando, por ejemplo, un médico le amputa la pierna a un paciente por X cosa. Me dio olor a cerveza. Tengo años de años que no me tomo una cerveza. Me olvidó cuándo fue la última vez. Voy a repetir arroz. Está muy bueno. Muy, muy bueno quedó el arroz. Parece que lo hice yo. Ah, el olor a cerveza de la malta es por la cebada o por la levadura de cerveza. Algo así. Que esto se hace con levadura de cerveza. Si no estoy mal. Y bueno, chicas, también quería compartirles unas imágenes de cuando estuvimos arreglando la fachada de la casa. Ella
Estuvo así por mucho tiempo y se humedeció bastante en la parte de abajo, pero se agarró con un cepillo metálico de acero y se raspó toda la parte de abajo de la ventana hacia abajo. Más que todo fue esa parte la que se puso como verdosa, adquirió un color diferente y pues tocaba rasparlo, pero igual el estuco que se le aplicó, pues se le echó 2 kilos de acronal, así que va a quedar súper resistente. Espero yo de que no se me vaya a pelar la pared. El señor dijo de que no, de que con el acronal así en esa cantidad era imposible, y la verdad fue que quedó bastante lisita, quedó como una pasta, no se le pega nada de agua, no se humedece y se puede hasta lavar.